México, Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, consideró que los magistrados y jueces deben, por moral, permitir que les bajen su salario. El líder religioso reconoció que se trata de una decisión ética porque los impartidores de justicia cuentan con una ley que respalda su sueldo. Lo que está buscando el presidente es disminuir esta desigualdad tan grande en los salarios y entonces acortar la brecha. Las formas de hacerlo es lo más complicado, pero sí es factible y por eso aparece la discusión, expuso en un encuentro con medios con motivo del fin de año. Carlos Aguiar. Foto, AFP manifestó que la austeridad es sana, pero, dijo, no es fácil que una persona que ya tiene ganado un derecho acepte que se lo quiten por una necesidad, es una cuestión de sensibilidad social, de moral, pero no todos la tenemos. La tenemos que generar en el ambiente porque una cosa es lo que ya está adquirido por derecho y otra es necesidad imperioso ante lo que viven otras personas. Hay que darles tiempo a los magistrados y jueces. No se va a resolver de la noche a la mañana. Es un camino por andar, expresó. Aguiar reveló que como arzobispo primado de México recibe un salario de 18 mil pesos al mes y un sacerdote de 12 y 15 mil pesos al mes. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto, archivo afirmó que no cuentan con seguro social, pero existe uno de gastos médicos y un sistema de pensión que se creó en el pasado ministerio. Respecto a la nueva administración federal, el arzobispo comentó que es muy poco tiempo para hacer una evaluación y posiblemente los cambios significativos se verán reflejados, mínimo, en un año. Recalcó que para él existen tres factores que son la raíz de los problemas que enfrenta el país, el principal, la crisis de las familias, la desigualdad social, donde no existen oportunidades para todos los ciudadanos, y la falta de educación con valores. En esta nota. (Risa)